De la semana más? Porque, ¿qué creen? Que su miércoles, que su jueves, que su sábado, que su domingo. ¿Qué, qué crees? Que su YouTube. Por eso, bienvenidos a un día más de la semana. De amo, estamos muy felices de estar con todos ustedes. Tenemos un programón que nos han estado pidiendo muchísimo y tiene que ver con el cuidado, el bienestar de nuestra piel, de nuestra belleza, de nuestra salud. Y la neta es que a quién, o sea, a quien no le importa verse. Pues radiante, bonita, no tanta arruga, sin manchita. Que en la vida normal, real, te veas como si tuvieras filtro. Eso está buenísimo. Oh. Pero ¿qué creen? Que sí se puede lograr. Y además, espérense, ¿se acuerdan cuando nuestras mamás nos decían de chiquita que ponte el bloqueador? Y en ese entonces, antes, no hacíamos caso para nada. nada. O sea, ¿Hacían caso? X, ¿Cero? Cero, obviamente. cero caso. Hay Pero... Tiempo. Sí, obviamente acababa como la así. Justo era lo blanca, que te iba a decir. Evidentemente. O sea, no es o sea, me que Me jalaban no lo de los pelos. Ah. Pero espérense, antes sí les quiero aclarar algo que dijo Angie. Nada de que un día a la semana. Ya cambiamos a los jueves a las nueve de la noche. Entonces, todos los nuevos episodios los van a poder encontrar jueves nueve de la noche. Es que así. Si ya yo las cervezas, Ángel. Hasta, hasta yo me confundí, por eso. Perdón. Pero los desconfundo, pues. Público querido. Exactamente. Yo no era nada feliz cuando me llenaban de bloqueador. Pregúntale a mis hijos. Nada, es que, que la lo... Es, misma no. historia, ¿no? No importa la edad que tengas, misma historia. Ojo, los productos han ido cambiando y sí. ya son mucho más ligeritos. O sea, igual te cubren, igual te protegen, pero ya son más. Ya no blanca. Sea, eras blanca. No era, de... Eras blanca, yo sí, eras ay, blanca yo tres sí, horas. Sí me he topado dos, tres niñitos en la vacación. Esta actual, blancos. Sí. Y casi siempre son australianos. Pues güey, ah. es que también, o sea, el, el color No, porque en Australia tienen ahí el hoyo Uy, negro. Ah. O sea, Oiga, no eso es todos lados, en todos lados. O sea, lados. no, el, 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 la, 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 la apertura ajá. de la capa de ozono. Exacto. Entonces, el rayo del sol entra tres veces más fuerte. Es un tema. Entonces, Oigan, sí se pero yo sabes qué hago. Que, bueno, qué he hecho, obviamente, en torpeza. Ven los de spray, uh -huh. que está el cuerpo. Y ahí voy a la cara. No, no es Ay, Y le así. Sí, de por, sí, le pones en la espalda y empiezan así porque así. es frito. Y yo cierro los ojos. Ay, qué poca Ay, qué poca más. Hay unos mi... de, de. De barrita, barrita de claro. Pero ¿tú, ¿Tú crees? Pero aparte, o sea, lo primero que encuentro, hombre. Tiene su chiste los bloqueadores. O sea, sí saben que, que el número de. Todos, de pro... Sí. De todos. Pero sí sabes pero que. Pero ahorita. Porque acuérdate lo que ah, era no, esta. Antes ah, que... de ojo, la, la cara, cara. Antes era. Pero el aceite sabroso. o sea, el, en la cara el de... también. En la cara también. Hija de la fregada. Ahora les sí, voy Sí, a... pero les, hace mucho tiempo. Les voy a recordar un dato muy interesante, que es que. Todo lo, el sol que tomas de los cero años a los menos se refleja después. Diez, menos 16. O sea. No. O sea, se acumula. De los cero a los 16 se queda como. Entonces, por si, si tú tienes un problema de cáncer de piel, es muy probable que haya empezado ahí. Entonces, es muy difícil que los niños y los jóvenes nos entiendan esto, porque a esa edad, como que cero pelas y nos ponemos el aceite de coco en bolsa Tabasco. Oigan, pero saben qué les puedo recomendar para las para los niñitos, sobre todo en el cuerpo, los trajes de baño de Magic Waves, ah. que además de que la tela está hecha reciclada de plástico, de Me botellas encanta. de plástico, como son tienen la tiene la, la tela tiene protección solar de 50 algo así y tienen de manga larga. Entonces, por ejemplo, yo en mis vacaciones creo que fue el único traje de baño que usé. Porque no le tengo que poner ya nada. Y sabes Exacto. que también luego los sombreros. Los sombreros Bátis, es importante que no, no uses. Deja. O sea, porque decimos, ay, sí me tapa, sí me cubre. Sí. No, tiene, o sea, ni, no lo sientes, pero sí llega a filtrarse. Y hay que reaplicar. Ah. Sí. Y, y también el sol, mucho cuidado, las entra orejas. por las orejas. Entonces, nosotros... las por la otra o no? Uh. Las mujeres muchas veces nos tapamos, pero cuando entras al agua... Que sucede, la oreja queda descubierta. Entonces tengan mucho cuidado también en eso. Pero bueno, entre el bloqueador, tomar agua y todos los tips que tenemos, hay muchos tratamientos, hay muchas cosas, y hoy traemos uno específicamente que les va a gustar muchísimo y que sabemos que lo van a disfrutar porque nosotras ya lo estamos disfrutando. Que es su tip. Ay, Exactamente. Es super... Y tenemos a dos invitadas. Una de ellas es Maki Soler, que es espectacular, espectacular, espectacular. espectacular. Ya nos dirá cómo se cuida y, y, y cómo, cómo logra esa piel tan linda. Y también tenemos una experta en el tema que es la doctora Gloria Noyola Guadarrama que nos va a venir a platicar y cómo cuidar la piel. Como dices tú, para no tener que usar filtros e Instagram. Así es. Y uno de los tratamientos que vamos a platicar el día de hoy es Nurela, que deja la piel radiante, eh, súper bien. Y Adela Micha también ya lo platicó en uno de sus programas. Ah, Así sí. que, obviamente, la doctora nos va a dar mucho más detalle. Y qué maravilla que gracias, o sea, what a time to be alive, sí. que hay todas estas opciones para realmente. Pues sí, tener una piel más joven durante más tiempo. Pero no, antes, más y además de renovación, porque bueno, ya, ya, o tengo 40, pues ya es lo que hay, ¿no? O sea, ya tomé el sol, ya no tomé el agua suficiente, ¿no? Mi elasticidad es tal, mi tipo de piel es tal, pues ya valió. Hay tratamientos que ayudan a renovar. Así es, de este... dentro hacia afuera. Exactamente, que está buena. Así. así es, entonces imagínate la gran combinación entre lo que te pongas afuera. Lo, y lo que ingieres. Bueno, quieres? pero antes de arrancar ya así en forma con el programa, cuéntenme sus looks. Ándale. Yo vengo medio veraniega a Hamptons. Neutrals. Porque, porque sí, sí, playa, pero refresca. Ándale. <laughs> Muy bien. Muy tú en, en, en old Yo American también style. en verano, en vestido en maxi dress. Exacto, bien, me gusta. Bien. Me gusta, Yo no, yo ya está, me fui esta, más hacia sí, otoño. Te, ya, te me te estoy perdimos. preparando, me estoy preparando para esta eh, otoño con. Est la, la verdad es que el charol se me hace súper elegante, pero súper. cool. Eh, entonces esta faldita que la mezcle, creo, creo que es un look que puede ser de, de oficina a cena. Oigan, les tengo que confesar algo de mi look. Creo, creo que ya luce. No. Aquí, aquí. En el programa. El pantalón sí. No me puedo acordar. Pero el suéter creo que no. No me a puedo ver, acordar. De, ver, entonces no. un premio, un premio al que, al que encuentre la imagen se salga la las chanclas. Les, oh. Jamás, no sabes estas chanclas son lo máximo que hay en la vida. Son Oigan, muy cómodas. Ya, les late si empezamos. Por les late. No saben el chiste que se perdieron pero no seas tonta Pero no estuvo ¿Es? buenazo espérate porque voy a decir tu nombre así de, de pila pues A ver si puedes Magdalena ah, es lo que quiero ah. Magdalena Mogilevski Ojean Ojean Ochmann Ochman. ¿Eh? Ochman. 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 En vez Ochman. de Ojman. Ojman. Ochmann Ay una no, no, no. Pero porque si es ¿Verdad si es no. que ya no? no. Ah, está, antes de que llegaras estabas platicando eso, según yo te quedaste con ese nombre porque es tu nombre artístico. No, Maki Sola y ahora es Maki Mogilevski. Muy bien. Punto. Ah. Ya, las niñas decían, "No, porque es un nombre artístico." Y yo, "Cero, te no. va a quedar con Soler." No, o sea, no, cero, por cero, más cero. de que te lleves a toda cero. edad. Fue una cuestión karmática, ¿no? Exacto. Okay, sí, no. Entonces, no Maki Maki. Maki, como Madonna. Y vamos como a ver Share. quién llega el que llegue, no. ah, A ver quién le quiere ver, poner pero el si otro apellido. ¿Te si no, volverías a casar? Sí. Me volvería a casar, pero no ahora, por ejemplo. Como okay. que me imagino ahorita con mis hijas, una de 15 y la otra de 17. No, es cierto. No metería un hombre. En mi casa ahorita, en este momento de mi vida, pero más adelante. Pero yo sí ¿Volvería eres... a casar o me casaría? Cada quien en su casa también y viajar y pasármela Ay, padrísimo. Sí. Como que yo ya llegué, llegué a una edad y un momento de la vida en que ya tengo todas las asignaturas completas, ya sabes. Entonces Ay, estoy belleza. lista para disfrutar. aquí cómo llegaste aquí? O sea, viviste, o sea, estabas en Argentina y dijiste me voy a México. No, hombre. A ver, ¿cómo fue? Cuéntanos tu historia. Ahí va, les cuento rapidito porque. Eh, la historia. sabroso, contar. no te nos please. Sí, no te. Es YouTube. Ah, YouTube. ¿Dónde está el vino? Ahora sí podríamos tener vinito Ahí te pongo tu cabecita. Oye, me... tú llegas tarde y me quieres empedar. ¿Qué te sí. pasa? Oh, oye, espalate, ¿sabes qué? Eso es lo que ah, todas, todas es... mis amigas dicen. <laughs> Oigan, les hice una cápsula de un jugo muy delicioso, pero en los siguientes programas hice unas cápsulas de mezcalichis. Muy bien. Pero esa, si esa, es, no no estaba en el, esa no estaba en el calendario. Se te atravesó por ahí. Y se me Atravesó otra de vodka claro, con un sí, cosmopolitan con de, los, de que, Todo lo probé, pero aparte probé de. Ah, esas son las fotos que subiste ahorita. No sé si ya, Siento Santas que casas. esa cápsula abusados va a ser como la de huevo cartoon. Ay, se acuerda. Toma uno, toma, <risa> dos, <risa> toma <risa> dos, toma <laughs> tres. Un poco, sí. poco sí, Un poco sí, pero ¿qué creen? ver como que soy. Seguro social. Bueno, a ver, maquinazilla. Ah, bueno, resulta. Voy a irme muy atrás. Bueno, resulta que en 1995. Eh, iba a estudiar periodismo o ciencias de la comunicación se llamaba en esa época en la Universidad de Buenos Aires. Mi casa se incendia. Sí, se incendia mi casa, me quedo sin nada. ¿No es cierto? Sin, nada, Viviendo sin nada. nada, yo vivía con mi mamá. Ah. ¿Y mi papá, qué pasó? Perdón. No, Pero nada, qué... no pasó nada más que lo material. Y mi papá se volvió a casar, ya estaba vuelto a casar, con su nueva familia vivían, como decirte, en Cuernavaca. Okay. Entonces yo, como que dije, ¿qué, ¿qué voy a hacer? no Mi mamá estaba bastante mal, fue un mal año para ella. Y entonces le dije a mi papá, ¿Sabes que no puedo estudiar. No tengo la cabeza para estudiar, buscamos casa, la mudanza, mi mamá súper mal. Y me dijo, bueno, tienes que trabajar. Como él tiene de toda la vida en negocios de ropa, su esposa, que es socia también de él, la mejor amiga era vestuarista. Y me dijo, ves de trabajar de asistente de vestuario de coco. ¿Quién es Coco? La, una vestuarista, amiga ah, de la mejor amiga de la esposa de mi papá, ya. que es una eminencia en vestuario en Argentina. Bueno. Y dije, bueno, ok, entonces empezamos oh, a hacer y comerciales. Yo sí, se Me hacen brillaron los ojos. Empezamos a hacer comerciales y comerciales y películas, una película con Ricardo Darín, entonces yo estaba así, haciendo la película y dice, ay, dicen 5432 y cómo actúa. Qué padre, yo quiero hacer eso, no, pero todo el mundo quiere ser actor. O sea, yo en mi mente ah, eso era lo que pasaba. pensaba eso, que todo el mundo quería ser actor, actriz, famoso. Evidentemente sí, porque por eso existe el TikTok. Todos son famosos ahora. Pero en esa época, si no eras este, actriz, no había no fama. Había no había fama. Bueno, entonces, bueno, ahí me empezó a picar el gusanito. Luego me hablan, me, me, la verdad... Soy muy trabajadora, siempre lo he sido, y me volví como adicta a la chamba y empecé a agarrar trabajos independientes. Vale. Ya no de asistente, ya de vestuarista. Pero era chavita, tenía 20 años, 19, y empecé a trabajar en un lado, en otro, y luego me hablan de un canal de televisión para trabajar en, en, un programa que era de chavitos, que estaba muy de moda, como decirte, que estuvieran los magneto y los mercurio, y entonces había concursos y, vale. y era para vestir a los, a los chavos, ¿no? Como decirte, el, el, el jeans. Ajá. Vas a vestir a jeans. Y yo feliz, imagínate. Pero te han a ver confundido de, bueno, ya, van a, ya, ya va a llegar no, tu estuario, ¿no? La, go, la gorda, la fea, la tonta, la, la. loca. O sea, era como de película, ¿no? Íbamos a un programa todos invitados y yo atrás de cámara con la ropa así, viendo a todos los chavitos, ¿ya sabes? Juntándole los zapatos, así, wow. así, sí, así. así. ¿Ves tu arista. Y entonces en un momento uno de los que uno un señor que no voy a nombrar para respetar su identidad Ajá. me dice, "Oye, empiezo ya a salir con él, mi primer amor." Y me dice, "Tú deberías de ser actriz." Y yo, "No, como ya todo el mundo me conoce como vestuarista." "No, pero tú eres hermosa." "Y ella, yo? Ay, qué callado." ¿Hablas de, ¿De los mí? Creemos? y seguro sí siempre has estado no, espectacular y bonita sí, o sea. yo no bueno fíjate que no sé qué tienes que estudiar sí yo creo que te iría muy bien y como que me metió el gusanito él ¿no? o sea sin saber ay pues qué, qué, qué bueno estaré? que te metió el gusanito que tú, ma, tú, ¡Tú la puerca qué, qué historia de amor qué oye y el gusanote <laughs> oye, y el gusanote oye el gusanote o el las que estrenan todos los pero qué lindo tener una pareja no era mi pareja era ahí. No. Era el que le metí oh, date, Qué lindo. No, date, él tal, era amigo, pues, no, una cosa. Un... Él era un galán muy, muy cotizado en Argentina. Entonces yo decía, ¿qué me ve? Yo siempre tirándome a, a abajo. Ay, ¿Por qué le gustó? ¿Qué me ve? Ay, no, quiero, ahora quiero saber quién es. No, te voy a decir. Después. Después que decir. No, no. no. Ah, y entonces él venía a México a hacer una novela. Entonces, cuando ay, él se va de Argentina, ah, cuando él se va de Argentina, me, ay, así, pues, me habla en un momento. Es se va a Los Ángeles y me dice: Oye. Le digo, ay, ¿sabes qué? Me voy a ir a viajar porque ya no quiero trabajar tanto porque trabajaba mucho. ¿Sabes que Estoy muy chavita, quiero viajar, estoy juntando dinero. Me dijo, bueno, cuando llegues a México, te quedas conmigo y la empresa donde voy a trabajar, hay una escuela de actuación. Actúa y yo, ay, entonces pues ya no me voy a ninguna, me voy directo a, a este... México. Averigüe yo, sin que este güey supiera. Imagínate que no había internet, no había nada, celulares, no había claro. nada. ¿Y la escuela era el Sea El Sea Cállate. Entonces no yo sea... investigo, yo investigo y di ay, el este el sea, no sé qué, mando mis fotos al sea, no, me no aceptan sé, y este cabrón sí, sí. me habla y me dice, "¿Qué crees? No se recontrató? me quedo en Los Ángeles." No. Y, y yo México todo equipo? para venir para acá. ¿Qué crees? ¿Qué, ¿Qué, qué bueno. bueno. Ay, qué bueno. Así llegué. Que... Vean por favor, <laughs> así llegué. Como digo, perdón, pero el incendio de tu casa tuvo que pasar. O sea, Todo. todas las cosas. Él llegó a mi vida para eso. Yo lo vi, le dije, vile siguiéndote. Sí, ¿Ya sabes? Gracias. Oye, gracias. y luego. Estando en el SEA, ¿qué, qué, ¿cuál es tu visión del SEA de entonces, de ahora, de si ¿sí funcionó, no funcionó, fuiste feliz, no fuiste feliz? Porque siempre ha sido muy controversial. Mira, mi situación en el SEA fue muy atípica porque yo entré a un grupo que era experimental. ¿Cuál pues era? Se llamaba el grupo especial. Ah, de allá. Ah, okay. Que éramos todas personas ya más grandes. Yo tenía 21 años. Muy grandísima. Grandísima, según yo ya dije, no, ¿cómo bueno. no empecé como lucero a los 8 años? Me venido no ido mejor. Claro, es que aparte, o sea, se sí, le claro. visa, Literal, a todos los empezaron las pues horas. Ahorita todavía, ahorita. Yo infantil. No. Sí, bueno, pero yo ya me sentí una ruca, sí, sí. que ya se me había pasado la vida. Y obviamente yo llegué aquí y para sobrevivir, mi papá me dijo, bueno, pero ¿dónde te vas? A México. Bueno, ¿y cuándo regresas? No sé. No sé, ¿cómo no sé? En un mes, dos meses. No, yo creo que me voy a caer estudiando. Y de hecho, me tomé, o sea, me tomé un taxi del aeropuerto a casa de una de una amiga de una amiga de una amiga en San Jerónimo y me decía, ¿vas a ir por el periférico? Y yo me anotaba porque no existía ¡No! nada. Y yo en vez de periférico, yo entendía teleférico. Y yo decía, el taxista me está secuestrando, no veo ningún teleférico. <laughs> Imagínate. Y aparte ciudades tan distintas, sí, ¿no? Sí, todo, la cultura, la todo, ciudad, todo, todo la cultura distinta. sobre todo, me costó mucho la cultura. ¿Por qué? ¿Qué te costó de la cultura? Porque bueno, hace 30 años cuando yo llegué, ahorita hay más apertura, pero la gente era muy cerrada. Yo no tenía como ningún prejuicio con el físico, era una persona mucho más libre y aquí me fui como que me tuve que que como que tapar o que ponerme como más este... Modosita. Modosita para que no me vieran como si yo fuera una prostituta, porque si no, pues así te ven, ¿me entiendes? Y no es en porque el... tú lo seas, es porque así te ven. Y en el medio, en el medio en el que te estabas no, moviendo. ser argentina y actriz y modelo y no sé qué, bueno, casi, casi escort, sí, ¿ya sabes? Sí, sí, cero, sí. eso es lo que no me gusta de aquí, hay como cero este respeto. Ahora un poquito más y en como en todos lados hay de todo. Claro. Pero yo veo en Europa las actrices, los respetadas que son en Estados Unidos, en Argentina. Es una carrera que es una disciplina muy heavy. Lo o sea, hemos que... hablado en, en muchos programas porque, bueno, evidentemente México está dolido de, de la falta de respeto a lo femenino, a la, a la mujer. Eso sin duda. O sea, sí, 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 sí. es algo real que, que afecta mucho y muy sucede? profundo. Sí. sí, sí, sí. Y bueno, hay de todo. no Hay gente muy culta y muy preparada en el medio, y hay gente que no. Como en todos los lugares, siento bueno, yo. Nada. Pero aquí estuvimos como muy cosificadas las mujeres de que no, si es actriz, es una golfa. Sí, claro. Y yo, bueno. y yo no entendía, porque yo decía como, a ver, una chavita que va a la universidad nada más para pasarla y está buscando casarse con un güey de lana para que la mantenga, está bien visto. Eso y sí una es. chava que chambea, es independiente, tiene su lana, se vino de un país sola, se mantiene. No. ¿Es golfa? Claro. Ajá. Qué sí, ¿Cómo? Uf. O sea, no, yo no lo entendía. A los 21. Madres, yo no lo entendía. Bueno, pero lo pero lo bueno, te habrá que cuestionarnos seas. porque sí que así siguen los prejuicios todavía. Todavía. Sí, obviamente. Bueno, yo, yo estaba estudiando economía cuando te conocí y bueno, evidentemente en, en, el, en el... ¿No? O sea, en el, el, no, en el... No, en el libro. Pero A en ver. el ambiente en el que me he movido, obviamente salí en la tele. Es yo también. De, Tú sabes que sea, yo tengo amigos eh, que no son del ambiente y sí me juzgaban y me chingaban. Claro. Y yo, claro, en Argentina también tengo amigos fresas. O sea, es que yo creo que uno es como es, pero y a no tenían vayas. estos prejuicios. O sea, en México no. este prejuicio. No. O sea, en México, en Argentina no, prejuicio. no se ve mal salir en la tele. En México se ve mal salir. mal de repente cómo salgas y quién seas también. Vaya. También, por supuesto. Pero como en todos sí. lados. Volvemos a lo mismo. Sí, en todos de lados de va a haber. Aquí uno que era como en el 96, de era de. ¿Qué? Sí. ¿Sales en la tele? Eres sí. como Peleoso. lo... Peor, sí. Bueno, cuando yo me encontré con Oli para y empezamos a organizar picnic, era de híjolas, pero tenía un conflicto interno de Ay, lo me muero por hacerlo porque yo estaba en un tema de. No hay programa para mujeres, de mujeres normales, porque todas tienen no, estas figuras. No, y tuve uno de jeans, o sea, Exacto. también una chavita que trabajaba, chambeaba. ¿Me entiendes? Y entonces me decía, pero es que no sé, pero es que no sé qué, pero es me que me está. muero por comunicar, pero. Y costaba mucho trabajo que bueno, entendieran que una mujer se podía sentar en un sillón, hablar de cosas de mujeres. Imagínate. Sin necesidad de. Del el... año 1800 el... parece. Bueno, ¿cómo a ti te daba nervio decirle a tu papá? Sí. ¿Sí? Que obviamente tu y es papá lo que fue... me preguntan siempre. Y tu papá fue de. Qué maravilla, wow, y fue fan, ya, sí. ya lo contaron, grabó el programa sí. tantos años, pero pero te daba miedo, te daba sí. nervio en cuestión de chamba. Y hasta la fecha, lo primero que me preguntan es, pero qué dijo tu papá cuando le dijiste que yo, Como si fuera que uno va a hacer una cosa de delincuencia. No, no, y aparte, o, perdón, pero o sea, todo bien con nuestros papás y está increíble, pero pues es tu camino. No, imagínense esto, cuando me caso con Juan, me caso y entonces decidimos pero, Decidimos, ahorita retrocedemos, Exacto. pero decidimos, este, bueno, formó una familia, él grababa novelas, yo en ese momento estaba yo muy cansada, imagínate, trabajando desde los 20 años, tenía ya 29, y él me dijo: si no quieres, no trabajes, yo me ocupo. Y era lo que más anhelaba: una familia, sí. mi casita, o sea, después de estar tanto tiempo sola, expatriada, como que dije, ay sí, ya, me voy a dedicar a mi marido, a tener mis hijos. Entonces Exacto. hablo con mi papá, le digo, no, es que ya no voy a trabajar. ¿Qué? Me dice él, sí, un silencio. Y yo sí, no, renuncié a la exclusividad de Televisa, fui y renuncié. ¿Y ¿Cómo? de qué vas a vivir? Yo ya casada, ¿eh? Sí, claro. O sea, esa es la educación en Argentina. Claro. A mi papá no se le ocurrió de que Juan Soler me iba a mantener. No, 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 está, en no está en su cultura. ¿En su cultura? ¿No? ¿No? Está. Sí. Y de repente, bueno, tuve ahí algún noviecín ahí poderoso y me decía, pero ¿y, y, y, por, y por qué andas con él? No, no, no me gusta, no me parece. Esa claro es... que aquí sería, ¡uh! Bravo, sí, acá pero, estarían sí. felices y mi papá así de, no, ¿sabes qué esa gente? No, ¿y qué? ¿No? Y sí, tu claro. trabajo y tus cosas y. Sí, ya sabes? dónde estás tú? Y tú dónde quedas. Entonces, claro, sí, tú la dónde educa... quedas. Eso, me, eso me costó mucho. Eh, entenderlo y entender esa dualidad y son países totalmente opuestos en ese sentido. Y qué rico y qué delicia que pudiste encontrar tu camino en donde decir ok, llevo trabajando desde los 21, quiero formar mi familia, quiero dedicarme a mi familia. Que y ahora esta... también eso está mal visto ahorita, o sea, nunca das se el gusto. No, 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 sabes que <laughs> es que no, no tendría por qué importar que está bien visto, que está mal visto, estás haciendo tu propio camino, lo que te hace bien a ti. Es que claro. Siempre hemos dicho y es súper respetable que si no quieres trabajar y quieres dedicarte a tu familia estar en tu casa, ¿qué crees? Criar dos criaturas, es tres criaturas. Es una, una chamba sola? loca. Es una chamba loca. Okay. Mantener esa, esa, ese ambiente y, y, y hacer seres humanitos empáticos, vulnerables, buena onda. Haz, mames. Todo se vale mientras tú seas una persona feliz. Sí, Así, tú eres es. feliz. ¿Así es? Así es. Por supuesto. Ya y entonces es. sí lo lograste. O sea, sí, sí estuviste de señora de la casa. Sí estuviste. ¿Todo, de la todo casa. el tiempo? 14 años. ¿Hasta que te divorciaste o regresaste al trabajo? No, regresé antes. No, es porque que... estabas haciendo ya lo de la ropa. Ah, bueno, sí, siempre trabajé, ¿no? Siempre como okay. que tuve. Este, nos fuimos a vivir a Miami y. A mí me pasa una cosa que si me están viendo y hay alguna que lo sienta. A mí me dio depresión postparto y yo nunca lo supe. Ok. Entonces nunca me lo traté. ¿Con las dos? Con una, con la primera y ya luego nunca como que nunca salí de esa depresión. Okay. Entonces tenía como una especie de psicosis. Esto está muy cabrón. Y local, ¿no? Padrísimo. Y te lo agradecemos. Este, como una especie de psicosis que no le platicaba a nadie, ni siquiera a Juan. Que yo todo el tiempo pensaba que mis hijas o yo nos podíamos morir. Okay. Pero entonces pensaba como, mi forma de levantarme y pensar es, eh, a ver, voy a bajar la escalera y entonces la va a agarrar la nani azul o a mía. Pero si se cae de la escalera, no, yo no la agarré. Entonces empezaba, mm -hmm. me voy a tomar un café, me voy, tengo que ir a arreglar el pelo a la peluquería, pero no voy a ir al de las Águilas porque yo vivía por Rancho San Francisco. Sí. No, voy a ir al del shopping porque ahí no me pueden secuestrar porque igual en las Águilas puede entrar un hombre armado y secuestrarme y en eso temblar y caerse en mi casa tiempo? y morir. Constantemente, o sea, sin parar, sin ¿Y, parar. ¿y ya, ¿Y ya paraste? Sí, ya. ¿Cómo te diste tiempo? cuenta? Haciendo ejercicio. Ah, ah. Es, 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 es de las mejores. Oye, pero espérate. Así Hay que persistir. hacer ejercicio y con eso es que yo pensaba que era mi forma de ser. Empecé a decir, ¿Como ser algo negativa, no me ¿Aprendí? tomaba aviones, dejé de vivir, no salía, no salía, y salía, no me divertía. Pero no había un porqué detrás, o nada más literal, nada más haciendo ejercicio se te calmó o te diste cuenta que había un porqué. y.? Había, bueno, había muchas cosas, mucho tiempo libre, este, el, el, después me enteré que el, el tener tus hijos lejos de tu casa, a mí me pasó una cosa cuando nació mi hija mía. Dije, me quiero regresar a Argentina. Quiero que tome la leche que yo tomaba, que vaya a la escuela que yo fui, sí. que esté con mis papás, mis papás divorciados, ¿no? Y les pero Les pasa a muchísimos sí. expatriados. No y sabes que eso que, que tuviste es una fobia. Claro. Se llama agorafobia. agorafobia. Salía, pero sí salías de tu casa. Salía de mi casa, sí, pero sí, pero empiezas a hacer como tus teorías que se, se empiezan a reducir. No, ya. pero tú me veías y perfecta y yo estaba normal sí, o sea claro, la gente no, que ya estuvo ahí. conmigo en ese tiempo no jamás sé, se dio cuenta claro. pero yo adentro vivía un infierno Ok. Mm -hmm. espérame entonces empezaste a hacer ejercicio mucho tiempo después o sea me fui a vivir a Miami entonces eso redujo a mis temores días. porque me fui a vivir a una isla que se llama Key Biscayne que andábamos en carrito de golf no había el peligro de que el secuestro el, el, el no sé el temblor o sea no tiembla no hay secuestros es seguro entonces eh, iban a la escuela a dos calles de mi casa en bicicleta. Entonces yo empecé a hacer ejercicio. Okay. Y me empecé a sentir bien. Y ahí me empecé a, y empecé a cambiar mi alimentación. Y ahí dije, carajo, es, ¿estaba deprimida? Porque uno, lo peligroso de estas cosas es que uno, como nosotros somos muy malos con nosotros mismos, no te das cuenta que estás mm -hmm. mal. Dices, no, soy así, soy loca, soy así, claro, estoy. Es, Está sí. mal, pero eso no lo puedo cambiar. No te das cuenta de que es algo que lo puedes tratar. Y eso que yo hice terapia muchos años en mi vida. Pero no, ah, después, aún pero no después. No, teniendo esto, Exacto, no. justo es mi punto. No o regresé. sea, no después de tener el. ¿Y no cómo sabes que fue el posparto? Porque fue, coincido en las fechas. Ah. O sea, coincide cuando yo me empecé a poner mal. Y aparte, irónicamente, me caso con un hombre que todo el día andaba en moto, volaba aviones. Este, vivía. Claro, él vivía. ¿Extrema? Extremo y yo no me sentía como contenida por él. Ajá. Eso fue como una cosa que como... Como él a veces no le gusta de repente sentarse y platicar de estas cosas, porque él me dice, ¿por qué estás mal? Yo le decía, ¿por qué estás mal? Tienes todo. Y yo decía, tienes razón, tengo todo. Y todo el mundo, ay, te casaste con el más guapo, pero ¿cómo? Pero no estás feliz. Yo, sí, sí, estoy feliz. Me casé con el más guapo, claro. estoy feliz y tengo dos hijas divinas. Y todo el mundo te adula y todo el mundo te ama y todo el mundo ama a tu esposo. Entonces tú como que no te sientas a pensar, a ver, no, hay, cosa, hay, hay más cosas, ¿no? Por, por, supuesto, supuesto. por supuesto. Pero no me de lo hecho, permití. Lo, lo vamos a hablar en un programa que sigue. Eh, de, de, donde, la, si no tienes el espacio para poder ser lo que tengas que ser, mejor busca a alguien más. Claro, y, y, y este espacio donde puedas de, de, de enseñar tu vulnerabilidad. Me siento constantemente en riesgo, yo y las niñas. Eso es vulnerabilidad. Sí, pero... yo todo el tiempo sentía que mis hijas se podían morir. ¡Ay, qué sí. horror! ¡Por sí. favor! Y me como muero. tú, muchísimas. Todo el tiempo no había un minuto. Y ahorita, gracias a Dios. Creo que el gran logro de mi vida es haber salido de ese trance, haberlo superado, porque pero yo creo sola. que hubiera sola. Ese que no es común, sola. ¿no? Cero común. Sola, Esta pero carrera. le ayudaron ciertas cosas, como el dijo. Ejercicio. O sea, no, no, y además el irse a Miami, el, el ver menos, el sentir menos peligros. El más, alcohol pero... me ayudó también. A ver, ¿Tomar? Empecé, yo no tomaba nada, entonces una persona yo, qué que divertido, estaba, oye, todo el tiempo, al revés, revés. que <laughs> iba a decir al revés así, de de tomar. Sí, yo también <laughs> y yo. No, <laughs> si hubiera tomado me lo hubiera pasado mejor. No, fíjate, no tomar en exceso, pero por ejemplo, empecé a salir muchas cosas pasaron. Antes antes, antes sí, antes por ejemplo Juan manejaba. Entonces yo no tomaba porque entonces yo le contaba los tragos a él. Ay, no, no, porque como, como él manejaba, entonces yo vivía Agusteada, estresada de pues, matar a mis hijas. Sí, o mío, vivía así, ¿no? Y entonces luego dije, empezó el Uber. Entonces ya con el Uber ya podías echar. Entonces tus dije, coquillas. ay, un vodka. Ay, qué bien me siento. Sí, ay, no, y entonces me relaja, empecé como a relajar. Relaja. Y luego me levantaba en la mañana, me iba a caminar por la playa, me ponía música. Y luego eh, me contraté una persona, al trainer. Todo empezó a su alrededor, alrededor, por todo, alrededor, todo, a alrededor empezó a cambiar y empezó a mejorar. Claro. Sí, y no tenía una mala vida. O sea, si tú lo sientas a Juan aquí hoy te va a decir, no, Maki, ¿qué le pasaba? Porque todo lo que me pasaba era por dentro. Sí. Claro. Ojo, sí. pero de verdad, no tiene absolutamente nada que ver si tienes una, un buen matrimonio, si tienes no. una buena posición económica, no, y si tienes buen marido, si verdad, tienes bendiciones o sea, tras bendiciones. Son no, cosas que son hay que atenderse. Totalmente. totalmente. Es oye, un desequilibrio oye, de acá. Sí, de la cabeza. De, 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 es un desequilibrio Es de la, la realidad. Entonces, Entonces yo hoy, por ejemplo, me papá tomo papá, un sí. avión y el otro día estaba aterrizando de Miami y para mí es tomarme un taxi. Y ya yo claro. antes me tomaba el avión y decía, ay, nos vamos a morir todos. Y entonces veía a todos los pasajeros como si estuvieran en mi misma sintonía. Ay, todos tienen miedo, pero nadie lo demuestra. Una locura. Tus otros datos, tú tenías otros datos. Otros datos. Y ahorita voy y el avión puede estar así, digo, ay, sí, se sí, va a dormir sí. un ratito. Lo <laughs> bajamos. Hay que. Pero, qué, y me parece que increíble. Eh. Sí. Me parece como increíble, es como si hubiera vivido yo dos vidas. Sí. Me parece increíble recordar eso y me parece increíble vivir lo que estuviera. Estaría buenísimo o sea, preguntarle a un pasó? doctor si, si realmente se desenchufó algo y naturalmente se volvió a enchufar yo con creo. el tiempo. Dicen que sí, que estaba deprimida y que con la dopamina del ejercicio se me quedó. Y con el cambio. O sea, como que lo que estabas viviendo aquí en México. No eh, pues no, sí, y es que por eso quedó no, no, Y no es una locura completamente eh, descabellada, porque sí estamos. Sí, sí. Claro. Es, o sea. No, yo hubo un click también. Este, un, un, hicimos un viaje a Saint Barts con mis hijas y entonces tú aterrizas en Saint Martin, que es una islita y de ahí te tomas un avión a hélice a Saint Barth y yo siempre me la pasaba en el médico, en el doctor. Porque era hipocondríaca. Claro. Entonces, me habían hecho... Me dolía mucho aquí. Entonces, había ido 200 veces a hacerme translucencia de no sé qué, con yodo, sin yodo. ¿Ah? Porque yo siempre entonces estaba fuiste enferma. ¿fuiste preocupona toda tu vida? Toda mi vida. Ahorita no, ya no. No toda su vida. Desde ¿no? que nacieron las hijas. Desde que nacieron mis hijas. Que es por eso dice que es eh, depresión postparto. postparto y postparto. sí, ¿Y chicas. Y se puede tratar. Se puede tratar. No ¿Sí? se acostumbren a vivir mal, por favor. Ay, sí, no es normal vivir mil así. por ciento ¿No, no crean que son ustedes que vinieron falladas. no, ¿verdad? no. Exacto. No, 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 no. Entonces, nos, entonces, me hago yo los análisis, y entonces mi doctora, una cubana, me dice: Maki, ¿salieron mal tus análisis? Y en Estados Unidos son muy así, ¿no? No, no tienen más. nada de consideración. Sé que estás de viaje, pero hay que repetirlos. Entonces yo tenía un Blackberry. Y luego, María, ¿cómo? ¿Qué salieron? No salieron las manchas en el páncreas y en Uy, el no, hígado. ¡Ah! Y así. Yo estaba en el aeropuerto de Saint Martin para subirme a la avioneta llorando porque, según yo, nos íbamos ya, a estrellar. ¿no? Aparte. Y además ibas a morir en también por los resultados de, de los análisis. Todo, todo, todo. Y entonces en eso dije, ahí está, ahí está mi respuesta. Ya el universo me la mandó. Jodida, muerta en un hospital. Aquí, Mis hijas no de 4 y 6 años, solas, huérfanas, ahora solas. No, no, no. Perdón, ¿qué mala pasaste? Sí, Pésimo. Sí. Pero entonces ese viaje en Saint Bart's cambió mi vida. Sí, a ver, ¿por, no por qué? Porque cuando regresamos en la avioneta, trrr, regresamos. yo me acordé de mi abuela, mi abuela Clara, que, este, que vivían, ellos se escaparon del holocausto, imagínate, y se fueron a vivir a Argentina y vivían en campos. Pero mis abuelos tenían como la tienda del pueblo, entonces mi abuela andaba en esas avionetas del campo al al, al no sé al, ahí al pueblo y ella me decía, "No, es que me subí a la avioneta y se me rompieron los huevos y que no. siempre como que ella me contaba esas historias y a mí me divertía mucho." Y entonces estaba ahí en, ese, en así volando y yo decía, "¿Por qué me da tanto miedo esto si yo vengo de ahí? Ay, qué bonito. Yo vengo de aquí." De, mi familia se manejaba así que me, en qué momento me per, perdí mi identidad ¿no? porque es una pérdida de identidad claro. y ya aterrizamos no sé qué llegamos al departamento donde estábamos me iba yo a repetir los estudios y mi papá me manda una carta estaba haciendo la mudanza mi abuelita había fallecido sí, hace tres abuela. años y me dice encontré esta carta de tu abuela Clara Justo Magdi, este Sí, Magdi. Te deseo todo lo mejor en México, porque me decía Magdi. Te deseo todo lo mejor en México, que tengas siempre mucha salud y felicidad, que eso es lo que más importa en la vida. Y dije, no tengo nada, no tengo nada. Qué, claro. qué buena manera de expresar, de, de comunicarte. Y ahí la, dije, bueno. es la última vez que yo me voy a sentir así. Ay, pero, ay pero qué no, insisto, o sea, sola. No, y ahí empecé a cambiar todo, todo. Y no me. Y ahí y, tomaste y, la decisión del tema, Miami? No, estábamos estaba, en el Ya estaban en el maya. Bueno, sí. ok, sí, pues sí. Fueron o sea, multifactores que se a tu favor. Sí. Y obviamente que tú los tomaste. Pero eso también, el yo fortalecerme, 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 me separó de Juan. Claro. claro. Porque ya no lo necesitaba. Claro, ya no era claro. la pobreza. Es desprotegida. Es Ahora, el, ¿sí? en ese crecimiento, ¿cuánto, ¿cuánto te tomaste en, ok, empiezo a hacer ejercicio, empiezo a preocuparme por mí, empiezo a estar mejor? Sola, insisto que me parece brutal. No, la del ejercicio de fue porque en Miami estaban todas flacas y yo siempre era como la más gorda. Aunque no lo crean. En ese momento la más, todas se cuidaban. En Miami, sobre todo en Biscayne, que es una isla de puras señoras casadas que no hacen nada, más que ejercicio. Exacto. Entonces iba a comidas y todas con el traje de baño marcadas. Y yo así fofa, ¿no? Y yo. Ay, mira el... claro. ay, no pertenezco aquí. No, no hacía ejercicio, no me cuidaba, no me cuidaba las comidas. Entonces dije, ay, bueno, me voy. Entonces un amigo mío muy sabio me dijo, oye, no vas a poder empezar si no te contratas un personal trainer todos los días de tu vida que te esté chingando. Ok, lo voy a hacer. Y me empecé a sentir muy bien. Muy bien. Y así empecé como. ¿Nunca a habías hecho ejercicio? No. Nunca, nunca te habías cuidado no. en cuanto a beauty. Nunca. Tomaba nunca. café con leche en la mañana, litros de leche, tomaba acidez, Tomaba sol. ¿Qué tal? O sea, y sí, y, 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 pues sí hace un gran cambio el cuidarte, porque es amor propio. propio. Y entonces eso por naturaleza y orgánicamente te vas a empezar a sentir Obviamente. bien, porque te y estás sí. amando. vas a saber bien. Claro. Somos lo que. Pero al final el te va a saber bien. Les juro por Dios. Es lo, sí. es lo que menos te importa. La cerecita del pastel. O sea, me no, encanta o sea, verte es... al espejo y decir: soy una chingona porque me vencí a mí misma. Sí, claro. Me vencí claro. a mí misma. Vencí la hueva de levantarme todos los días porque no hay un día que no me dé hueva, ¿no? Ahorita llevo mucho tiempo sin hacer ejercicio, pero porque hice muchos años y ahorita dije: no quiero hacer. Este. Sí, pero, sí, sí, lo mismo sentí yo. Sí, o sea, yo quiero yo quiero estar así cuando deje de hacer ejercicio. Me pongo, yo me pongo como perrito salchicha parado de manos, güey. No, no, estás divina. Oli, yo te conozco de toda la vida y siempre fuiste una pinche diosa. Calla Ay, perra. te amo, tú también. Maki, espérate, que estamos hablando de este programa. Sí, y, y, pero y también lo... hay otra cosa. Si no te puedes arreglar por dentro, empieza arreglándote por fuera. Eso también sirve. Ayuda. ¿sí? ¿sí? muy cañón sin duda muy sin cañón. duda porque te ves al espejo y te sientes un poquito mejor y no, entonces sí. bueno no, y entonces te puedes te sientes poderosa bueno y el tema de hoy es precisamente eso o sea cómo cuidar tu piel cómo sentir Ay, y cómo tener eso? una piel <laughs> fuimos al no, está delicia o sea, o sea, no, pero porque, no porque es como el, guía, el, el tema guía pero siempre se presta pues como en cualquier no eh, hombre pero sentadita ustedes apretaron el botón ahí no te voy a decir qué el pasa que button. creo que para todos es importante conocerles historias de los que están sentados sí. Aquí, porque nos identificamos, ¿sabes? Vivimos ciertas cosas parecidas y, y siempre encontramos algo en común, o algún momento, o algún consejo, o alguna llamada de atención. Esto que nos cuentas de una posparto que no se cuidó y hasta dónde llegó es tremendo y muchísima Pero gente también lo me hubiera medicado y yo tampoco sé si esa es la. Tampoco veo En solución. una de esas no hubiera sido tu No, yo creo sin que duda. No. Pero cada quien encuentra su camino Total. y el tuyo funcionó. Hoy estás aquí sentada, espectacular, con dos hijas maravillosas, con un ex marido, ex matrimonio, cuidado padre. perfecto, padre, que funcionó hasta donde funcionó y no funcionó hasta donde no, pero siguen en buena onda, ¿sabes? No hay nada que... No, que te no, haga, no, no hay maldad, mal. no hay... Sí, no. La verdad es que en un momento súper pleno de mi vida. Y yo siempre pensé, yo siempre dije, no, yo divorciarme nunca, jamás, porque mis papás se mataron en su divorcio, se mataron. Y yo, hija única, dije, jamás le voy a hacer eso a mis hijas, yo nunca voy a ser divorciada, nunca, jamás. Y, y, no pasó y ahora que estoy divorciada, y ahora que estoy sola, que llevo un año sola, creo que pocas veces en mi vida me he sentido tan plena. Claro. Entonces hay como un chip que nos meten en la cabeza. Que nos engañan. No necesitas estar casada, tener una familia, o tener un novio, o tener el mejor trabajo, o tener el mejor cuerpo, o ser la más joven, o para ser feliz. Sin duda. No, eres, eres feliz si eres auténtico y vives una vida auténtica desde ti, desde tu corazón, desde de lo que sí. tú necesitas. Ah, yo me acuerdo un día, por ejemplo, yo igual como cuando me divorcié, dije, que okay, bueno. Pues de alguna otra forma en Igual algún momento te tengo que como del más guapo, sí. el deseado. Ah, no, o sea, Toño, te mandamos un beso, te queremos. Sí, cumplía <laughs> absolutamente ¿Con todas todo el todas, checklist. ajá. Sí. Entonces cuando me decía, dije que ¿qué hice mal? Pero si todo lo hice bien, ¿qué está pasando?" El punto es que después de ir a terapia porque como que tenía novio y cortaba y, y todo un desastre. No, y ser divorciada es lo peor. Sí, pues no. A mí y yo sí me gustó a mí también muchísimo. me gustó mucho. Bueno, muchísimo. yo estoy, Ahora digo, ese no, gustó, ¿por yo, la verdad, yo, yo no cambio Sí, Yo también. Bueno, tú tienes novio. Estás como. Pero emparejada. yo igual, o sea, hasta O sea, no estás vuelta a casa. cállate. Pero ve, ve tú? Yo también tengo novio. Por eso, yo no tengo novio. Yo estoy soltera. Yo ¿Pero estoy qué? quemando así. Acabas que... de decir, escucha. <laughs> acabas de decir que has tenido el año más pleno de tu vida. Sí en donde te reencontraste contigo. Para mí el divorcio fue justo eso. Y no, no importa si estuve un mes o un año sola. Es un, un lugar en donde te reconectas con eso que... No quiero decir que te perdiste en el matrimonio. No, no Te reconectas pero contigo. Pero reconectas contigo, con tu más profundo ser, con esas cosas que te encantaban y poco a poco se fueron apagando porque fuiste... Porque compartiste no, tu, tu espacio. Heavy, con o sea, lo más heavy que me pasó fue que cuando yo me separé de Juan, fui al súper... Y dije, ¿qué compro? No sé qué comprar. Porque tú se lo mí. comprabas a él. Todo se lo compraba a él. Claro. No, es, no es responsabilidad de él, no, ¿no? Yo soy una persona hacedora. Entonces, si él llegaba a la una de la mañana el llamado, yo ahí lo esperaba como su geisha. Ay, ¿qué? Le calentaba su sopita, él le platicaba, oye, ¿cómo te fue en el foro? Aunque yo por adentro de, decía, no quiero estar durmiendo. Pero yo me metí solita en ese juego, ¿no? Sí, claro, decir, sí, sí. La mujer perfecta y también como dejarme mucho de lado yo. Exacto. Por supuesto. Y por... qué delicia reencontrarte. Sí. Ajá. También. La verdad, sí. es la realidad, es la realidad. Entonces, no, cuando te divorcias es porque algo pasó. Ojalá y todos se divorciaran como nosotros, en buena onda, sí. ¿no? Para que se acabó una relación que no pasa nada, se acabó, se soltaste y listo, no tiene por qué haber odio, no tiene por qué haber Como lo decía Odín de Perón, ¿no? Que ¿Qué? nos dijo aquí, el sillón, dijo, ya, ya me acabé ya de comer ajá. este pastel. Ya está. Y por otro Exacto me encantó. Más. Es que cambias, es que cambias y entonces claro. ya no te embona esa relación porque tú cambiaste ahora y me... él cambió. Claro, y ahora yo, claro. pre cada, todo tiene pre Pagar, pero yo prefiero cambiar y seguir siendo yo, ¿no? Total. Que tenerme que pues, achicar gran... o, o perderme para poder seguir. No, yo estaba perdida. perdida. Es sí. una gran lección del divorcio. Sí, sí. Porque ¿cuántas se divorcian y vuelven a caer en la misma? También. Sí. No, y, no, ¿y entonces, ¿te quieres volver a casar? Bueno, sí, pero realmente volver a vivir en función de alguien no. o tener a alguien adentro de mi casa. Yo, de los momentos más felices de mi día, es cuando me meto en mi cama y estoy sola. Sí. Claro. <laughs> es muy Qué duro. Y me no, encanta estar en es pareja, no. que me abracen y que me hagan amigos y que me besen. Me fascina. Pero me encanta saber que tengo mi espacio para cuando yo quiera claro. irme a mi cama. Claro, claro es duda. una delicia. Sí, sí, sí. Bueno, Maki, entonces... Te ves espectacular. Ajá. Ay, gracias. ¿Lograste un montón de rutinas de belleza o no haces tanto? No, sí, soy muy... Sí, no Ahora, de grande. Sí. Con la madurez viene eso, ¿no? Sí. Yo siento que da igual, como que nos empezamos a cuidar ya más tarde. Pues sí, no te queda de otra. No te queda de <laughs> otra. A los 20 no te cuidas porque es te ves bien. Claro, no, no tienes es verdad, tiene toda la razón. Pero bueno, aparte se, se vuelve una rutina rica. A mí yo disfruto todas mis, mis pues rutinas es como de belleza. Esos el meme de cuando tienes 15 años, o sea, te estás arreglando todo perfecto a los en de, punchis, a los 25 y con una copita 12, de champán. A man. los 35 güey, estás con tu mascarilla, ¡Qué sí, Delicioso. Todo, sí, sí, a los 35 ni pasa. te digo. <laughs> a ver qué más me pongo. No. Sí, a ver, cuéntanos de tu rutina de belleza. Bueno, mi, mi rutina de belleza y lo que, o sea, me gustaría transmitir que es lo más. Perdón, que interrumpa. No trae una gota de maquillaje. Sí, ah, sí, no, no. Trae y trae espectacular. es espectacular. O sea, que, es espectacular. Perdón, que interrumpa, pero tengo todo. que decir. Es, es que hoy fui a, cuéntamelo ya al programa donde estoy. Y sí me maquillé que, mucho. Me, que te quedaste con mi lugar, Carrona. Y yo te dije, ay, quédate ahí. Me dijiste, ojalá, pues me quedé yo. Así sí, soy con yo. permisa me así hizo, soy con yo. Permisa. Así soy. Y me, yo. me aventaste aquí que a picnic. Ah, no, bueno, pero tú estás ah. muy rupina. ya eso es el, el, el super pasado pendejo. Porque estoy joven. Tú estás okay. muy bien. Bueno, pues te bueno. ves divina en Ahora mi lugar de entonces, cuéntamelo ya. Fuiste. A... <laughs> sí. Cuéntamelo entonces, ya. Que ¿Te, ¿te cuéntame. desmaquillaste o qué? <laughs> me desmaquillé, porque me ponen una cosa que yo siento, ustedes están mucho más chavas que yo, pero cuando van pasando los años, si te maquillan mucho, te ves más vieja, Totalmente. te ves más ruca. Sí. Señoras, Pasa. rucas de mi edad, no se maquillen tanto, pierdes frescura, pierdes, Totalmente, como que, ¿no? O bueno, sea, pero para eso tienes que tener ese cut. La chavita, sí, sí, es, sí. pues es que la estoy viendo, la estoy escuchando yo. Todos no, eso sí, también. No, no, también lo voy, no, no, voy a decir a Sí, no. pero no. yo tengo que tapar el al de acá. Exacto. No, tú estás divina. Yo Las no tres. Y Melisa con un maquillón. Cállate, no, que yo te la esperaba desde la me pasé un polvito. güey. te ves como si tú cabras. No, tú estás sí, divina también. Bueno, no importa. Fuiste una chava que se bronceó. Hasta el día de hoy. No, yo voy. Que salías de fiesta, de todo. Sí, de todo. ¿Sentiste en algún momento que tenías, estabas hecha miércoles de la cara? No. Nunca, siempre Nunca. siempre fluyó. ¿Tú? Nunca, porque yo siempre me vi muy chiquita, uh -huh. también aparte, me vi más chavita de lo que era y como a los 32, gracias, uh -huh. como a los 32 años empecé a ir con una señora, Rosy, que me daba unas cremas y me hacía luz pulsada y cosas que ahora ya ni sirven, uh -huh. pero entonces sí me gustaba cuidarme y sí soy muy disciplinada en todo, en el trabajo, en el ejercicio, o sea, cuando yo me pongo un objetivo... Lo hago. Y si no, no me lo pongo. Claro. Porque el no hacerlo me genera mucho conflicto. Claro. Entonces, por eso digo: a ver, ahorita no tengo nada que hacer ejercicio, llevo siete, ocho meses sin hacer ejercicio, prefiero. Pero el día que digo empiezo, sí. ya no ya. paro. ¿Me ya, entiendes? Ya. La cara: me voy, a poner, me voy a comprar mis 18 cremas, pero sí. me las voy a poner. Si no me las voy a poner, no me las compro. Claro. Y me duermo con el maquillaje. Ya. O sea, me doy como mis permisos. Ya. Oye, un consejo así: un, esto es lo me que cambia hambre. la vida. Ah. El agua. Sí, ah. el agua. Creo que es la base de todo y la alimentación. Sí. Obviamente. Obviamente. Sí, es, es que sí es un común descanso. denominador en todo, eh. Sí. Sí. Descanso es muy cañón. ¿Qué crees? Por eso yo siento a veces arruguitas. Porque no duermo bien. No, duermo. No, 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 no. Oye, tus niñas están aquí en <laughs> aquí no, Miami. Explicar, aquí. duermo muy bien. Aquí conmigo en mi casa. Sí, es que no, no había entendido Me eso. Muero Oigan, voy a hacer un paréntesis. De, ¿Quieren saber más de Maki? Vean la cápsula y espérense porque ahí viene de regreso. Oigan, bueno, pues ya está, les tenemos una gran receta de un jugo fácil, rápido, con ingredientes que siempre tenemos en casa, que está increíble. Y esto es para mantener nuestra piel hidratada, brillante, que se vea súper linda y eh, como glowy, con brillo, pues ese brillo natural que se nos da sin maquillaje. Porque ese es muy fácil de conseguir. Ok, ahí les va. Es importantísimo saber que la piña es un balance perfecto entre las calorías que contiene y la fibra que contiene porque si nos va bien por adentro nos va bien por afuera que es lo que hemos dicho todo el tiempo entonces la piña es un gran amigo para cualquier ensalada juguito licuado etcétera porque les digo tiene excelente eh, cantidad de fibra de vitaminas como la C que ahorita uy, para el sistema inmunológico es básica tiene además tiene muy buen hierro etcétera esto ahora sí que al gusto eh chavos porque a algunos les va a gustar un poco más de piña, a otros les va a gustar un poco más de ay, pepino, que es el siguiente de nuestros ingredientes, que es una maravilla. El pepino es buenísimo porque lo hemos visto muchísimo en el mundo de las mascarillas y toda esta onda de, de, del cuidado de la piel, de la cara, sobre todo, como desinflamante y demás. Y es que tiene. Es una de las verduras que más agua tiene y tiene propiedades buenísimas como. Eh, el hierro también tiene vitaminas, es desinflamante, antioxidante, eh, tiene como un montón de cosas que ayudan muchísimo a la hidratación. También la piña tiene muy buena cantidad de agua y es muy baja en calorías, sobre todo el pepino. Ustedes le echan más o menos lo que quieran. Yo soy de, sobre todo, de consumir las frutas, que son azúcares naturales, pero son azúcares, fructuosa. Por las mañanas, pero ya me han dicho muchos nutriólogos que no pasa nada. Mientras lo comas con balance, no pasa nada. Entonces, más o menos una taza de pepino, una taza de piña. Voy a licuar un poquito antes para darle más espacio a mi vasito. Y agua mineral. El agua mineral es buenísima para, para darle como que un, un, una chispa a tu jugo, ¿no? Que estés sintiendo que estás tomando ahí un jugo verde, todo sabrido o mocoso por un nopal. Le echas un poquito de agua mineral y sientes que estás así como echando un drink sabroso. Entonces échenle agua mineral que está buenazo. También media taza o lo suficiente como para que las, las frutas eh, se desintegre bien. Y yo lo que le agregaría de una vez, sobre todo si lo van a consumir en la mañana, es colágeno, un solo scoop. Un scoop es una cucharadita básicamente como de este tamaño de colágeno o dos, pues, que está bueno para el pelo, bueno para las uñas, bueno para la cara. Es muy bueno el colágeno en la mañana. Para más fibra funciona muy bien la chía, que además tiene muchísimos antioxidantes. Una cucharadita de chía. Le pueden echar linaza. Para las que no comen huevo, este es un gran tip. Unas dos cucharadas soperas de linaza equivalen a lo que sería el, eh, el nutriente de un huevo. Entonces, funciona muy bien. Échense este, dos cucharadas más o menos de linaza. Ahí va. Y ya, para no dejar que su pimienta de cayena. La pimienta de cayena, acuérdense que es buenísima porque te da energía y además quema grasa. Por eso estos ingredientes son mágicos. Piña, pepino y pimienta de cayena. Perfección para la quema grasa, para mo poner en movimiento al intestino y que la pases muy bien y que tengas energía saludable, buena onda. Y además súmale que le va a dar un brillo maravilloso a tu piel. Ahí le va. Okay. Te lo sirves en un vasito. Revuelve a mí la pimienta de cayena, eh, porque si no se queda como medio atorada. Este extra lo puedo refrigerar un ratito. Ahí está. Y listo. Quema grasa. Me da vitaminas. Me, va, me da eh, hierro. Me da eh, glow a la piel. Antioxidantes. Me da además movimiento de intestino, que siempre es bueno, porque mientras más limpio eso, más limpio acá. Y salud, saludable. Hay que pasarla bien y hay que comer cosas buenas para vernos bien. De adentro hacia Quedó riquísimo el jugo de piña y pepino y las mezclitas extras que agregamos. Le puse que su colágeno. Ah, ¿ves? O sea, ¿cómo es? Tu colágeno? Sí. Ya, ya, te ¿ves? a tomar colágeno. ¿Ves? Este que su es colágeno. colágeno. Le puse un poquito de pimienta cayena. Le puse que su linaza. Le puse que su ah. pimienta cayena. Bueno, ya la vieron. Siento que ahí sí. le puso un poquito de. Un vodka. piquete para. <laughs> que, porque desayuno Para, para divertirme. Bueno, no, la rica. verdad es que eh, está rica jugo. la receta. Está rica Te gustó, está te rica. gustó. Maki, gracias por haber estado aquí, gracias por habernos... Eh, Ay, les Hablé mucho, sí. luego lo editan, ¿no? No, no, no está precioso. No, gracias ves. por venir, gracias por estar aquí. Ay, por por no, compartir. Gracias por invitarme la Porque al increíble. final... Eso es, lo que, eso es lo que siempre hemos querido y queremos dar en amo espacios donde nos podemos conectar con la vulnerabilidad. Si bien siempre nos han dicho como e esconde tu vulnerabilidad, no la enseñas, tú siente, mu muéstrate de cierta forma qué bonito que, no, que, también, que sentiste sí, esa vibrante sí, y, sí. y lo compartiste. Sí. No, y también poder eh, como dar la imagen de lo que uno es, ¿no? Porque a veces te ven que porque si eres güero, que por si eres argentino, o si estás bonito, si te ves joven. Y al final del día eso vale más, ¿no? O sea, eso Totalmente. no importa. A todo el mundo nos pasan cosas, a todo el mundo la pasamos mal, ¿no? Como que hay ahorita mucha cosa con, con las minorías y con que la gente que sufre. No. Todos tenemos nuestros momentos de... De Totalmente. sufrimiento. Todos. Hay que salir adelante. Todos. así es. No, Pero mientras lo platiquemos, más acompañados nos sentimos. Por eso hay que abrir el corazón. Ah, Ay, gracias, gracias, Maki. Te vemos todos los días, Cuéntamelo ya. Tu cuenta de Instagram aquí está saliendo. Eh, padrísimo conectar contigo, Maki. Gracias. Gracias, 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 gracias que te por te venir. Yo por también gracias, a ti. Gracias, gracias por todo. Vamos con la doctora, eh, porque vamos a seguir teniendo mucha más información sobre la cara y cómo mantener un filtro constante. Ya está con nosotros la doctora Gloria Noyola. Bienvenida. Hola. Gracias por estar aquí. Y compartir toda no, tu sabiduría. Gracias a por invitarme, vida. la verdad. Gracias. Estoy gracias. emocionadísima. Que crecí, tan... tienes una gran piel ya, ¿eh? Ay, muchas gracias. Muchas Muy gracias. preciosa. Ya, ya con eso confío. Qué loco cuando ves a un doctor. De piel o nutriólogo así Que tiene que tener una buena imagen porque dices Si sí, sí, lo aplica Si sí, lo aplica pues sí, lo Donde aplica. nunca aplicó fue en los maestros de educación física Ay, no, no, no Están gorditos, ¿no? Jamás aplicó Ay, sí, jamás Ay, mis Pero tienes mucha razón Imagínate un nutriólogo gordo O un sí, médico estético con acné Pues mira, no, costo, pues, no, no Sí, no, o deja tú con acné No es fácil No, claro Pero con una piel bonita, pues claro, siempre No No sé si necesariamente, pero bueno de acuerdo. Quien. Sí. De, ¿No? Oye, pero a ver, hoy en día hay una necesidad muy fuerte y evidentemente hay una presión sí. social como viral por el tema de los filtros y las redes sociales y que nos queremos ver pues bien para la cámara que tenemos constantemente. Perfectas. Ajá, perfectas sí. y pues sí tenemos esta presión de alargar la juventud. Claro. Habrá quienes estén de acuerdo, habrá quienes no, adelante. Pero quienes quieran mantener, eh, pues sí una piel más juvenil, uh -huh, uh -huh. ¿qué nos puede recomendar para, para así alargar el, el tiempo de vida de la piel bonita? Pues mira, dentro de lo que tú decías yo creo que es más importante sobre todo... No tener la piel perfecta, sino sana, ¿sabes? Eso. O sea, creo que eso es súper importante porque normalmente ahorita sí, obviamente todos amamos los filtros, claro que hay que usarlos, o sea, te ves hasta más guapa, no pasa nada, pero en realidad es tener una piel saludable. ¿Y cómo hacemos esto? Pues con la prevención. La prevención es lo más importante porque a partir de los 25 años, pues empezamos a perder, 20, o sea, colágeno 1% por año y boom, entonces ya a los 60 años perdiste hasta el 75% de tu colágeno. Entonces yo creo que aquí, sobre todo yo lo que hago con mis pacientes es empezar a poner cosas que promuevan la producción, de este colágeno, ¿no? Que nos mantenga con el colágeno. Bueno, colágeno y elastina, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas preventivas y todo empieza pues con tu rutina de skincare. O sea, el skincare es básico. O sea, yo les digo, mis tips son: nunca te vayas a dormir con maquillaje, nunca. O sea, por más cansada y muerta que sea. Yo tengo una paciente que me dice: no me importa si llegó 3 de la mañana, yo me limpio la cara. O sea, hashtag confesión, les voy a decir. El otro día yo sí llegué muerta, cansada que me duermo con maquillaje o sea, nunca lo hago pero fallé o sea todos fallé, de Ay, verdad sí, yo sí fallé. me he dormido maquillada <coughs> pero no, no lo hago. Sea, la verdad yo nunca lo hago y lo hice y el día que lo hice grano o sea grano de verdad entonces Siempre es súper importante desmaquillarse, de verdad, desmaquillarse y usar las cremas, serums, todo eso es súper Pero son a ver, no, no nada más desmaquillarte, o sea, creo que eh, tener una limpieza ah, claro, todos los días. Todos los días, mañana y noche, o sea, cuando te despiertes te lavas tu carita, te pones tu serum, te pones tu crema hidratante, o sea, es que es el un todo altera la... El, Producto? Fíjate que, o sea, no y sí. O sea, te voy a decir por qué. Yo siempre les digo, o sea, número uno, te tienes que quitar todo con agua micelar. O sea, el agua micelar es una maravilla. Te, te arranca la suciedad. O sea, tú haces una prueba. Si tú no llegas, te lavas la cara y luego te pasas agua micelar, va a salir sucio. Claro. Entonces siempre agua micelar, luego te limpias la cara. Yo siempre recomiendo, bueno, obviamente. Hay productos que te pones de inicio para que empiece a absorber tu piel y luego vas. son capas, capas claro. sobre capa. Entonces, pues, inicias con un serum se absorbe, luego te pones el hidratante se absorbe, contorno de ojos no se les puede olvidar, ah, que además les digo algo y con otras, ese dedo, ¿no? Con este dedo que es el menos fuerte porque esta es la piel más delgada de toda la cara, o sea es la piel más delgada. Entonces y también siempre se les olvida la parte de arriba, o sea la parte de arriba nunca se ponen, eso es muy importante. Delicia. Sí, literal, no, que no, no se te olvide. Y además de esta rutina, pues hacerla en la mañana y hacerla en la noche, ¿no? O sea, eso es algo también muy importante. Y que sea de acuerdo a tu tipo de piel, porque no todas tenemos el mismo tipo de piel. O sea, la verdad es que Angie Meloli, hasta yo, Glow, tenemos distintos tipos de piel. Entonces, es que sea algo muy adecuado a ti. Okay. ¿no? Creo que la gente que nos ve ya tendría que saber, porque ha visto Picnic por muchísimos años. Y muy hemos bueno. hablado de esto muchísimos años. ¿Qué tipo de piel eres? Es como un básico. Si tienes 30 años, señora, y no sabes qué tipo de piel córrele ahí a alguna tienda departamental a que te digan, claro, o sea, claro. te lo dicen en cualquier lado. Pero no hay, puede ir cambiando tu piel. Claro. Conforme pasan los años. Claro, ¿no? o sea, okay. va cambiando. Pero, y, y obviamente al ir con el doctor es lo primero que hacen, ¿no? Te Claro, haces una... primero, ¿qué hacen? Y primero, creo sí. que también cualquier mujer de 30 en adelante ya tiene su dermatólogo de cabeza. Era, no! O sea... Bueno, pero ya ¿qué crees? Es como el ginecólogo. Es que no yo sí he cambiado de dermatólogo. Yo también, pero tienes dermatólogo. A lo que voy es, no, claro. Es, ya no es un tema de arrugas. No, es, es de salud. Un tema de salud. Claro. Es sumamente importante. Es no, no, no es de ay no me puse Botox. No. Es que si te salió una peca que es diferente, un lunar que no va, es una enfermedad gravísima. Entonces hay que tener muchísimo cuidado y tomarlo con la seriedad que va. Qué buena onda que además podamos vernos más más, claro. más bellas claro, y siempre. más luminosas. Y, que, y lo que siempre hemos dicho, de nuestra edad, claro. felices de que si tenemos una arruga, la uh -huh. tenemos porque sonreímos mucho. Es que ¿sabes? lo que le digo a mis pacientes es, o sea, obvio vamos a envejecer todos, o sea, todos vamos todos. para allá. Pero, ¿cómo lo vas a hacer? Uh -huh. Entonces, y esa ojo, es la clave. Unos antes que otros. O sea, hay, claro. hay señoras que yo veo de setenta y tanto, ochenta años, digo, qué bonita piel. Y claro. hay o sea, que ver cosa. Está tocando un tema importantísimo. Tiene que ver todo en eso. O sea, porque de verdad el envejecimiento cutáneo. O sea, para empezar oh, el envejecimiento. Perdón, mujeres de 30 años que dices, ya en pasita. No, en claro. Pasita. Es que todo el secreto está en que, a ver, tenemos nuestra edad biológica y cronológica, ¿no? El otro día me llegó uh -huh. a la consulta una paciente que para Botox y yo dije préstame tu ID, o sea, tienes menos de 18 que estas, o sea, no. tenía treinta y tantos y de verdad parecía una niñita de menos de 18, te lo juro. Pero tiene que o ver sea, cómo se cuidó la piel. Claro. No, no la piel, piel es todo. Genético, todo. La O sea, es que es genético, ambiental, lo que Tipo codimes, de piel, porque si yo me arrugó mucho más que, que, que Mel, por ejemplo. Porque, porque tu mi genética. genética y también mm -hmm. mi tipo de piel es más delgadita. Que, que, la... no. Habitualmente los blancos. Sí. sí. Muy blancos. O, o, o sea, los fototipos así muy claros, obviamente, o sea, imagínate, la piel más oscura... Exacto, es como está más adecuada a, al daño solar a soportarlo. Las teles blancas de todo, o sea, te hacen así Ay, ya. ya te pusiste rojo, o sea. por ejemplo, el ejercicio deshidrata También, muchísimo, entonces claro. te tienes que estar acabas de dar un punto clave cañón, de, no hacer sea, tanto de verdad el agua, Ay, no, 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 para nada, haga ejercicio. Sí está cañón. Yo conozco varias señoritas que que viven del ejercicio, o sea, literal para mi gusto son demasiado, o sea, y se ven más grandes. Y se ven más grandes. Sí, porque te están quemando. Pero, no, la, energía, pero ¿sí? ¿qué tendría que ver con la piel? No, mira, es que aquí lo que vamos. El agua. Claro, o sea, diste tú a la clave. O sea, la verdad es que yo creo que siempre es bueno hacer mucho ejercicio. Claro, pero tienes que comer bien, que tomar agua bien, que dormir bien. O sea, imagínate, igual lo que les voy a decir. Puede ser que yo les dije, envejeces, o sea, baja tu porcentaje de colágeno 1% por año. Pero esto, claro que se puede ver intervenido. ¿Por qué? Porque te desvelas, porque fumas, porque no comes bien, porque no tomas agua, porque. O sea, son muchos son factores. Muchos Como factors. dices tú, está el factor genético, pero también está el factor ambiental. O sea, hay muchas cosas claro. detrás de. Entonces, básicamente hay que cuidar el todo, ¿sabes? Claro. O sea, no puedes dejar. Bueno, hago mucho ejercicio, pero no me pongo ni una crema. O sea, no. Tienes que cuidar todo. Oye, doctora, pero hoy te tienes un tip práctico. Que realmente puede ayudar a todo esto lo que estamos platicando de la piel de dentro hacia afuera. Claro. Y es que es una cosa padrísima que la verdad es que yo amo, porque bueno, ya venimos hablando del skincare. También les voy a decir que es muy importante usar fotoprotección prote solar. O sea, antes de, de pasar a esta maravilla que les quiero contar, la verdad es que yo les digo: si no haces nada por tu piel, incluso los hombres, Pónganse, por favor, fotoprotección. Mil. Porque lo número uno que te envejece la piel es no usar fotoprotección, porque el daño solar está canijo, de verdad sí. está canijo. Entonces, bueno, y ya no Y además es de la playa, porque no, es muy, diario o sea, mucha diario. gente dice, pero pues si no voy a ir a la playa o no soy en la playa, no tiene nada que ver. Nada o sea, que ver. Ciudad. O sea, incluso la luz de aquí adentro, ¿sabes? O sea, toda la, la luz del celular, o sea, sí, toda sí. la luz real, sí dan a la piel. Entonces yo siempre les, soy súper intensa de, por favor, o sea, ya sé que todo el mundo decimos, cada cuatro horas, la verdad es que mucha gente, pues se te va el avión. Obvio. Pero mínimo, tenlo y en tu bolsa, o sea, ya hay fotoprotectores buenísimos de polvito, polvo, te lo pones, sí. o sea de verdad, para los niños hay unos, no o sea, hay buenísimos, pónganselo, o sea, de que en la mañana cuando salgas, cuando vas en el coche, cuando te acuerdes póntelo, incluso aunque sea antes de las cuatro horas, o sea, duda tú, dime, dime. del fotoprotección los, o sea, todos desde siempre sí. cada cuatro horas, sí, sí. O sea, bueno, eso eso se es lo que se recomienda, último. lo óptimo, claro. Pero por lo menos yo ¿Qué les digo, mira, le está, ni una, una, no yo ni o en o la sea, mañana, en el día. obviamente no. No yo no. O sea, ¿qué pasa? Igual que también la, los dos litros de agua al día o los de no, o sea, no, pero con los niños está peor que contigo, porque yo sí me pongo porque como tengo rutina de, de mañana y de tienes, noche ya lo tienes integrado. Pon tú que la retocada pues me falla, pero pero con los niños. No. Mira, me yo estoy creo... sirviendo fatal. Sí. Yo también. Mira, yo y que que luego los llevas, perdóname, No, porque pero aparte luego pesadilla. a la escuela y en el recreo así. Sí, sí. Y, ¿Y pesadilla tú? porque. Responsable. Si los quieres porcede. evitar porque. En la mañana no quieres ponerle protector solar, además de despertarlos, además de se se los comer, además de que se quieren ir a la escuela, o sea, van a ser el bendición de la y vida. No. O sea, y consiguiéndolo. Ay, sí. Ay, sí. Bueno, ¿sí? Okay. ¿qué creen? inventen algo para protector solar de las niñas de diario. Y es súper fácil. De verdad hay unos en spray que literal sí. lo pones al chamaco, se va los ojos y ah, listo. No Perdona, pues yo sí. lo echas eso y me mata. O sea, bueno, igual hay de cremita, de barrita, hasta lo haces como dinámico. Y es que mira, tal vez, obviamente, los niños no lo van a hacer cada cuatro horas va a que en el recreo todo el tiempo se les va a olvidar, pero, pero mínimo les empiezas a meter esta rutinita de empezar a cuidarse. Y no solamente estoy hablando de la piel, en general de su alimentación, de su ejercicio, o sea, de todo. Son como cositas chiquitas que tienes que ir como metiendo y sabes como darles este, pues, esta organización ah, no? a los niños. Hábitos, claro, creando hábitos. ¿Qué crees deberías de meterlo en las escuelas? Uh -huh. O sea, pasen por la enfermería. Psh, psh. Sí, como antes como de entrar al el... colegio o las mises antes de salir al, al... Pues en Australia lo hacen, creo, okay. porque hay que estar el hoyo de la capa, de eso, ¿no? Ah, ah, ¿ya ahorita, lo hacen. Ahorita sí. acaba de haber un festival de música electrónica muy famoso. ¿Qué ah, tal sí que antes de entrar a todos, o sea, tenían el protector solar y de eso... <risa> 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 Obvio, sí, eso es muy la oh, fila. ¿Qué Les cuál? juro, les voy a mandar el video. Cuál ¿En Tomorrowland? Ah. Así literal. ¿La fila? Protector solar y desodorante. ¡Oh, gracias. gracias el olor a humanidad ahí no. A sí, se, pone, yo yo bien. Yo yo se, se pone bien. Yo he ido, se pone bien, se pone muy interesante. Okay, eso no, deberían no. de hacer en el en el metro de París también. Una <laughs> vez cada vez que entras pues así todos. en vez de antibacterial, nada más que pasen sí, en el Exacto, exacto. exacto literal, no me gusta cuando lados. mucha gente se reúne. Nada no me gusta. Nada, nada. No, nada. pero bueno, bueno pues, personal. Eso me pasa. Okay, muy bien. Entonces, ya tenemos eh, dormir bien, toma, o sea, una rutina general de claro. todo para estar saludable es clave para que también te veas bien, por claro. supuesto. Si Literal. fotoprotector mil por ciento mil ciento pero aquí les técnica. voy a contar sí. algo el, que es buenísimo la cerecita del pastel la cerecita o sea lo que de verdad es el secreto ahora que todas tienen que saber y está cañón porque muchas veces pues ya tenemos lo que ya lo básico no pero esto literal es lo de hoy y es proteger tu piel de adentro hacia afuera ¿no? Uh -huh. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tenemos un producto, la verdad es muy novedoso, que lo que hace es, son dos productos más básicamente dos que productos. actúan en Ajá. sinergia, ¿no? Ok. Uno es una cremita que tiene retinol, que se conoce como retilex, a que ver. es el único. Miren, se los voy a enseñar que anda por acá. ¿Este mira, cuál es? Este, no, estas son las tabletas. Son las tabletas este es el vertilex. Okay. Y este, ah, miren esto, es, que es no. una maravilla, no. se lo juro. Y además, aquí viene, aquí viene la, o sea, esta caja contiene estos dos. Claro, en esta caja vienen los dos. Ok, ¿no? Okay. Que acá está el Retinol el, 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 ¿Y que les voy a contar el secreto? Normalmente el retinol, que es la vitamina que todos amamos y conocemos, pues la usamos de noche, ¿no? Porque de día, pues te da fotosensibilidad y, y demás, ¿no? Sí. se puede provocar manchitas entonces solamente se usa de noche, pero esta la puedes usar de día de noche. Y es lo que les diría que es como el secreto. O sea, en el skincare te lavas la cara, o sea, agua micelar, te lavas la cara, te pones esto, se absorbe cañón, además huele delicioso, o sea, de verdad, miren, pónganse todas ya, literal, yo también lo quiero acabar ve. a ver. A ver. Yo cuando lo ¿Qué es esto probar, que estoy probando? Estás probando sí. el Retilex A. Retilex que lo puedes sí. usar, lo usar, usar de día, 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 día de noche, porque, porque tiene en nano entonces lo puedes usar de día y los demás normalmente no, pero este sí. Esto hace que también tu sérum se absorban de una manera cañona. Es <laughs> no, que no quiero haberme <laughs> <evitarle> ya <laughs> sabes, de una vez. Sí. Todo el de la vez. piel. Pero no me quiero quitar el maquillaje. <laughs> ya sabes, o sea, no, que pónganselo acá, acá, acá sí. ya después. Pero es que no se no claro. no siente igual en la mano Oye, que en la cara. Vengue, sí, no. no me Se siente súper puesto... fresco. Súper fresco y huele delicioso. He eh, hidratado, ya... ve, tenía las manos hechas tomada. Te hidrata cañón. Mira qué linda luz. Sí. sí. Ok, pero este es fuera, ¿no? Este es o sea, fuera en piel. Entonces Exacto. te estás poniendo... Re... Retinol, ajá, que vienen en encapsulado, entonces te lo puedes poner de día. Que y recuérdame re para qué sirve el retinol. Bueno, aquí obviamente el retinol nos va a ayudar a proteger nuestra piel de la oxidación y además nos va a ayudar a combatir todas las líneas finas de expresión, porque este, o sea, es como la vitamina C, ya sabes, es, es como el, el santo, bueno, no es el santo graal, pero ya sabes, tiene como todos estos antioxidantes, son como una llave maestra que nos protegen de oxidación y de que nuestra piel, haz de cuenta que el colágeno y la el elastina son estructuras de nuestra piel que se van como pues rompiendo, no se van haciendo feas, mamarejas. Sí, sí, claro. Lo que queremos hacer es que estas se reconstruyan y justo protegernos de la oxidación y con esto lo vamos a hacer. Entonces esto nos ayuda perfecto y padrísimo para pues todo esto, ¿no? Mañana y noche. mañana okay. y noche. Y, ¿Y ahora de adentro hacia afuera. Y ahora de adentro hacia afuera que es lo que casi nunca nadie toma, ¿no? O sea, bueno, el Exacto, lado porque tu juguito, que tu colágeno, que no, o sea, todo. en tu shake y demás, pero realmente no a ver. pues como que no hay tanta opción. Sí, estas sí, son claro. las pastillas. Estas son las pastillas que les voy a contar también a ver. Cuéntame eso de, de adentro, hacia porque afuera. yo ya llevo ocupándolo, la verdad, ahorita ya cuatro meses y me encanta. Lo que les quería contar de estos es que desde adentro a nivel intestinal se absorben. Entonces lo que nos están haciendo es ayudar a que nuestro cuerpo genere de manera natural colágeno y elastino, pero desde adentro, ¿sabes? Sí. Entonces no solo te va a ayudar para la piel de la cara, del cuello y el escote, sino que en general toda tu piel. Entonces, y además como son prebióticos, o sea, esta palabra está más ah. fácil, lo que nos ayudan es que a nivel intestinal se absorben y también te ayuda, por ejemplo, digo, no sé si tienes algún problema intestinal, Todos. Te, ju te juro te ayuda. También perfecto para ese tema. O sea, Ole. en todo, de ya, verdad. Entonces el, estás haciendo sinergia, por, por eso vienen juntos. O sea, no es como, hay solo la ah, crema, hay solo la pastilla. Por no, por no, eso no. vienen. No. Junto, claro, es un kit y lo tienes que. Junto, o sea, hacen sinergia claro. y entre los dos actos. Y quien padre, sea ¿no? puede tomar esas pastillas, no tienen contraindicaciones, no tienen nada. Lo único que les voy a contar es que son de origen marino, entonces si tienes por ahí alguna alergia, no sé, al ah, pescado, ah, eso sí es importante. Al camarón. O sea, que. Te... No, no no, Ojalá no, no, no. No, pescados, pescados. Okay. O sea, pero sí, no, al camarón no pasa nada, pero sí. No, yo no, no, qué triste. No, pero en realidad casi todo el mundo los puede tomar, la verdad es que son súper amigables y lo puedes empezar a tomar desde los 25, que es cuando yo les es. conté que empieza a bajar el nivel de producción claro. de colágeno. Claro. Y entonces aquí pues ya haces sinergia con los dos y te va a quedar la piel increíble y es un tratamiento que por ejemplo lo puedes tomar unos 3, 4 meses y te dura el efecto. Ahora entonces, tengo una duda. Pon tú, ¿ya empiezo a ver cambios en mi piel desde qué día? Se ah, nota cuando. Mira, la verdad, te voy a ser sincera. Ahí tienes que empezar a tomar, tienes que ser un poquito paciente, pero desde el como día uno empiezas todo. a sentir cambios. Como todo, todo, mi queridísima Gloria, todo. porque sí, esto, esto de los efectos rápidos, mucho cuidado, porque luego terminan o con rebotes raros o con cosas raras, no están certificados, no tienen los permisos, mucho cuidado. Todo lleva su tiempo y hay que ser pacientes. Entonces, yo me lo empiezo a tomar. Esto, ¿cuánto, ¿cuántos tienen? vienen? A ah, mí, ese tratamiento te dura para un mes. Okay. Porque vienen 60 cápsulas. Entonces, te tomas una en la mañana, te tomas una en la noche, diario. O sea, literal, diario. Una mañana, una en la noche, noche. Todos los días. Todos los días. Okay. Y de verdad, bueno, desde el día uno empiezas a notar cambios, obviamente, porque la cremita te superhidrata. Pero. Y además, el ah, intestino ah, es ah, no, súper reactivo. De verdad, O sea, es lo, es igual, si tratas bien a tu intestino, todo se ve no. bien en tu cuerpo. Pero es de este verdad como sí lo que comemos. ¿Sí? Sí. Ese sí es inmediato. Eso sí es inmediato y lo van a sentir con las pastillas. O uh -huh. sea, de verdad el cambio es brutal en el intestino. O sea, dices, ay, yo de por sí no tenía problemas y ahora digo, ay, ¿qué está pasando? Mucho mejor. Uh -huh. O sea, la verdad, mucho mejor. Y entonces lo que les quería decir es, sí sientes los cambios de inmediato, pero obviamente al mes dices, wow, mi piel está maravillosa. Y de verdad la gente te lo dice. O sea, sí, sí lo estoy viendo inmediatamente en el estómago y demás, ¿no? O bueno, en el intestino. Pero a terminar el primer eh, tratamiento del mes, pongámoslo así, ¿no? Ya veo. Cambios, hay que poner atención. Pero lo sigo teniendo durante claro. más tiempo, aunque lo termine de usar. Mira, yo lo que les recomiendo es que lo usen por lo menos tres meses sí, y el efecto se da continuo hasta un año. O sea, de verdad, hasta año y medio o sea, se ha reportado. Tre, un tratamiento de tres meses te va a durar más o menos el efecto un año. Sí. Exactamente. Y luego vuelves a empezar y no pasa y nada, nada, no si pasa nada. O lo puedes seguir tomando. Lo puedes toda seguir toda tomando. O sea, yo ah, lo voy a seguir tomando. O sea, de verdad, porque okay. mientras más cuides tu piel, más la protejas, pues el efecto se va a ver a distancia. Claro, okay. Y sobre todo lo empiezas a notar en tu cara con las líneas finas que están en los ojos. Eso en el contorno de ojos tú te ves. la o sea, en envejecimiento cañón, porque sí. es la piel más delgada. Entonces, te lo puedes poner también en esa zona y de verdad, aquí es donde empiezas a notar primero los cambios. O sea, ah. yo les, les, o sea, les juro, yo decía, ay, no, ya la línea cae. Tómense bueno, no fotos, poner... niñas. Tómense fotos y nos sí. las mandan. No, las el mandan. antes y el después. No, o sea, no sé. el primer día del tratamiento y el último el día del tratamiento. El día 30. pero ahora sí cuéntanos del tratamiento. Ahora sí, de la hay promoción. Sí, claro, tenemos uh. promociones para ustedes. Bueno, claro, a todos los youtubidentes que las sigan ustedes uh. y que sigan a las redes de Noruela y a mí, doctora Aglo con mucho gusto. Lo pueden conseguir en el consultorio porque este es un producto muy exclusivo, no se puede encontrar en la farmacia, no se puede encontrar más que con tu doctor. Y entonces a todos los que nos sigan, les vamos a una promoción súper padre que es 2 más uno. Entonces, tú compras dos meses de tratamiento y te regalamos el tercero. Entonces, así ¿Ves los cambios o okay? qué? Tres bueno, meses este. de super de belleza. Belleza. Sí, Yo, este es super no, mío, no. No, serio. no, espérense porque otro? tengo uno para ustedes. No, yo quiero tres. Yo quiero tres meses. Yo me quedo los de la señora. Claro. Doctora, muchísimas gracias. Ajá. Muchísimas gracias por esta información. Y... Que Oigan, ahí estamos. Papá a lu lucir jóvenes por más tiempo que. Yeah, yeah. Prevenir, prevenir sobre preven todo. No, Acuérdense, ahorita la cultura de la prevención es lo más importante. Ah, sí. Muy bien. Muy de bien. De acuerdo. Muchas gracias, doctor. No, de qué gracias a ustedes. Oigan, pues nos vemos la próxima semana. Ojalá que les haya gustado mucho este programa y toda esta información que estuvo bastante interesante. Gracias. Gracias a ustedes gracias. Por, la invitación. Sí. por Suscríbanse, compartan. Por favor, no sean, no sean gandallas. Si ustedes van a tener bonita piel, que sus amigas también compartan este secreto, ¿ok? Sí, cuéntenle. Y nos vemos la próxima semana. Sí.